Hola, Maile. Hola, Pitu. Oye, ¿cuál fue la primera impresión que tuviste del programa Punto de Encuentro cuando encontraste la carta de invitación sobre la mesa? Bueno, me sorprendió mucho, ¿no? No me lo creía al principio, hasta que después me llamaste por teléfono para confirmármelo. O sea, me entusiasmó muchísimo. Oye, se dice que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Cuál es el mejor recuerdo que guardas de Guinea Ecuatorial? Bueno, pues mis años de infancia, mis años de juventud cuando estaba estudiando en Bata. Yo guardo un gran recuerdo a la ciudad de Bata. Y para serte sincero, no hace mucho que he salido de Guinea. Y o sea que lo tengo todavía todo dentro, ¿no? Hace apenas ocho meses o nueve que he salido de Malabo. O sea que mi mejor recuerdo siempre será mi país. Como se sabe, todos tenemos dificultades en la consecución de nuestros objetivos. Yo quisiera saber cuál es el peor momento que te has atravesado en tu carrera artística. Bueno, yo he pasado momentos difíciles en 84, ¿no? Cuando de repente todo se me vino para abajo, ¿no? No podía grabar porque el primer disco no se vendió muy bien y quería continuar con mi carrera, ¿no? O sea. Y desde que te encuentras en la capital española, concretamente Madrid, ¿cómo se te plantean las cosas a nivel profesional? ¿Qué has hecho como artista? Bueno, aquí es muy difícil cuando se trata de música africana. Y hay gente que ya me dijeron que, bueno, aquí las puertas están cerradas. Pero ya ves, las puertas siempre serán cerradas cuando no las tocas. Hay que tocar las puertas para que se te abra. Y me parece que la música africana, si hasta ahora no ha tenido una puerta abierta, es porque nosotros los africanos no la hemos tocado para abrirla. O sea que aquí en Madrid, pues lo que llevo de tiempo aquí, pues he hecho cosas que no podía imaginar. Desde Guinea he actuado en varias cadenas de televisión española. He hecho espectáculos, he tenido contactos con artistas españoles. He visitado estudios de grabación, tengo proyectos de grabaciones aquí en España y yo creo que hay un camino, pero como dijo un sabio, el camino se hace al andar. Desde luego. Oye, yo tengo información de que hace poco viajaste a la capital gabonesa. ¿Es que tu viaje a Libreville tenía algo que ver con tu profesión? Efectivamente. Yo siempre me muevo. Nosotros los artistas somos muchas veces nómadas, ¿no? Me muevo siempre con un contrato en la mano. Y yo, el Gabón es un país que me estima mucho, que consume mucho mi música. Y pues las fiestas nacionales de ahí, un productor pensó en mí. Y porque es que el último disco mío parece ser que ha hecho mucho eco en el África Central. Por eso me invitaron y fui allá y de verdad lo pasamos muy bien, por lo menos artísticamente lo pasé muy bien. Ahora que nos está viendo el público de Guinea Ecuatorial, tus fans, tus seguidores, desde luego, hay algo en esta charla que no hemos tocado y algo que es desde luego importante. ¿Cuándo vuelves a Guinea Ecuatorial para traer una sorpresa a este público que te está esperando? Yo estoy esperando, yo estoy apuntando a un evento nacional que puede llegar a ver, por ejemplo, un festival donde se me pueda invitar, o si no, incluso yo mismo quiero organizar una gira, pero donde yo pueda presentar a mi querido público de Guinea un repertorio más amplio, ¿no? Y yo creo que quiero, si Dios me ayuda, yo soy creyente, ¿eh? Yo quiero formar un grupo y hacer una gira porque el productor que tengo ahora tiene mucho que ver con esa región africana, la África Central, o sea, Camerún, Gabón, Guinea Ecuatorial, Nigeria, a lo mejor, Centroáfrica, y queremos hacer con artistas de esta zona pues una gira en todos esos países. Y iríamos a Malabo, a Bata, a unos espectáculos. Y de verdad, prefiero guardar esa sorpresa para ese público, ¿no? Porque estaré, no mucho, a lo mejor de aquí a un año o menos de eso. Pero quiero llevar algo nuevo.
¿No me has hablado hasta aquí de un posible LP, uno nuevo? Sí, sí, yo estoy acabando ya mi maqueta. A finales de este mes estaré en París. Y voy a grabar un nuevo LP ahí, que será distribuido aquí en España y en África. En base a esto que hemos hablado de un posible disco para tu público, Maele, yo tengo información de que hay dificultades para una grabación de maqueta o disco, concretamente en un lugar como España. A ver, ¿tú cómo te arreglas para grabar un disco aquí? No, es que haya dificultades. La cuestión es que hay que verlo desde muchos puntos de vista, ¿no? Si eres profesional, pues mira, a lo mejor las dificultades son los medios económicos, los contactos, porque son circuitos bastante cerrados si no conoces. Pero aquí, como en cualquier parte, aquí hay estudios de gran categoría. Incluso hay pequeños estudios aquí que están bien. La cuestión es saber dónde ir y tener información amplia de cómo hacer. Aquí desde Guinea se decía, pues aquí en España a lo mejor la música africana no te encuentres con nadie que sepa. Pues no es verdad, he visto que eso no es verdad. Me he encontrado con chavales españoles que te toca el sintetizador, pero como un camerunés o como un guineano o como un angoleño, ¿no? Y aquí se puede encontrar otro tipo de músico. La cuestión es, pues, establecer contactos, ¿no? Las casas de grabación los hay desde las más bajas hasta las más altas, como en París igual. La cuestión es conocer el ámbito. Pues fuera de Guinea sí, nosotros podemos decir más allá que mira, esta es Guinea. Por lo menos a partir de la música esta es la Guinea Ecuatorial. Y es lo que por lo menos yo intento de hacer. O sea que les doy muchas gracias por mirarme en esa cámara, en esa, ¿cómo se llama?, en esa pantalla. Les doy gracias por escuchar mis canciones y les prometo que siempre estaré con ellos, siempre lanzaré discos que les interesa, discos que siempre les encanta, canciones como las de siempre. Yo seré siempre el Maele de Guinea Ecuatorial. Muy bien, también de parte del programa Punto de Encuentro, te damos muchas gracias por dedicarnos unos minutos. Gracias. Muchas gracias a ti.